Ahora, perdón. Sí. Bienvenidos y bienvenidas a este acto organizado por el Colegio de Economistas de Cantabria, en el que vamos a abordar un tema que nos afecta a todos los ciudadanos, queramos o no, que es el funcionamiento de la Administración Pública de España. Lo vamos a hacer de la mano de un destacado experto en la materia, como es Carles Ramió, es nuestro invitado especial en esta jornada de análisis y debate. Con él vamos a charlar sobre su libro, que nos comentaba hace unos minutos que oficialmente no lo ha presentado, con lo cual es como la presentación oficial en España del colapso de la administración en España, un análisis políticamente incorrecto. Así que, bueno, pues muchas gracias por haber elegido Santander en este caso para presentarlo. Bueno, el caso es que lanzado desde hace meses, pero no había una presentación formal, por así decirlo. Pero antes quiero ceder la palabra a Fernando García Andrés, el presidente del Ilustre Colegio de Economistas de Cantabria, que nos va a explicar un poco el objetivo de esta jornada y qué persigue el colegio, ¿no?, con actividades como esta. Fernando. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos y gracias por la asistencia. En primer lugar, lo que quiero es agradecer al Ateneo y a su presidente Manuel Ángel Castañeda la cesión de esta sala para celebrar este encuentro y asimismo al profesor Carles Ramió por su disponibilidad para estar hoy aquí. Por supuesto, a Beatriz Grijuela, que es periodista y es la responsable de comunicación del colegio. El Colegio de Economistas es una organización sin ánimo de lucro y agrupa aproximadamente casi a más de 1.050 colegiados, ¿no? Y su objetivo principal es la defensa, la formación y el fomento de la profesión, contribuyendo a la mejora de la calidad de los servicios que el economista presta a la sociedad en ámbitos tan dispares como puede ser la consultoría, la asesoría fiscal, la asesoría contable. También nuestra presencia en la universidad y, por supuesto, también en la administración. La pregunta que yo me hago al principio, ahora, es qué papel po podemos y debemos desempeñar los economistas en el modo en que los ciudadanos valoran las políticas públicas, ¿no? Y en qué manera en que los responsables políticos fo las formulan, ¿no? Una respuesta adecuada a esta cuestión debería ayudar a poner en valor la aportación social de la profesión de los economistas, pero sobre todo permitiría impulsar mejores políticas públicas. En mi opinión, la aportación fundamental que podemos hacer los economistas en este ámbito es ofrecer con rigor y honestidad intelectual nuestros conocimientos teóricos y empíricos para que la sociedad pueda obtener los beneficios de unas políticas públicas basadas en evidencias. Dentro de las propuestas culturales e informativas que lleva a cabo nuestra institución, se encuentra en la divulgación social del conocimiento económico en el sentido más amplio. En este sentido, el encuentro de hoy tratará de abordar el estado de nuestra administración pública y las respuestas que nos ofrece el profesor Ramió para una mejor eficacia y eficiencia de los servicios públicos. Espero que el encuentro, la charla de hoy, sea de su agrado. Nada más. Muchas gracias de nuevo. Y ya sin más, vuelvo a dar la palabra a Beatriz, que será la que va a conducir, digamos, esta charla o esta presentación de este libro. Gracias. Bueno, gracias, Fernando. Falta de agilidad, rigidez de estructuras, dificultad para adaptarse a los cambios tecnológicos, falta de modernización e incluso incapacidad para responder a las demandas de la sociedad. Una sociedad que cada vez está más digitalizada, aunque no todo el mundo tiene esas competencias digitales básicas necesarias para dialogar con la administración. Y una sociedad también global y envejecida, ¿no?, a muchos niveles. Estas son algunas de las críticas, ¿no?, que podemos lanzar, ¿no?, o que se lanzan ciudadanos, empresarios, expertos hacia la administración. Todos hemos experimentado en mayor o menor medida estas dificultades, ¿no?, de la administración pública. A todos nos toca como ciudadanos. Y la realidad es que expertos y ciudadanos, el ciudadano de a pie también le reclama, ¿no?, a la administración, pues que sea más ágil, más innovadora, más cercana, más moderna, un sistema más moderno. Bueno, hoy estamos aquí no solo para analizar y examinar, ¿no?, la administración pública en España, sino también para señalar alguna solución.
contamos con la visión crítica y constructiva de un gran experto en la materia, es Carles Ramiós, catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Pompeu Fabra. Es autor de numerosas publicaciones, ensayos y escritos sobre gestión pública. Y hoy vamos a analizar con él el colapso de la administración en España, un análisis políticamente incorrecto, ¿no? Donde nos ofrece un análisis de nuestro sistema administrativo y propone alguna solución, por supuesto, basada en la innovación y en la transformación. Es un placer contar contigo, Carles. ¿Qué tal? Bueno, Carles, que veo en el problema. Me ha traicionado ahí el letrero. Es lo mismo. Queremos también que el debate sea enriquecedor, por lo tanto, le voy a plantear una serie de preguntas, pero después abriremos la palabra, ¿no?, para que le puedan plantear ustedes todo lo que deseen. Sin más, me gustaría saber cómo surge, ¿no?, el escribir este ensayo inmerso en esa actividad académica, en esa entrega también de libros académicos que tienes, ¿no?, en tu calendario y cómo surge, ¿no?, escribir sobre este colapso de la administración. Sí, si me permites antes, como previa, unos agradecimientos que creo que es de justicia. Primero al Colegio de Economistas por invitarme en este acto, obviamente al Ateneo de Santander. Y luego a nivel ya personal, pues a Fernando, creo que es una iniciativa personal este acto por el interés que te ha suscitado el libro. Y evidentemente agradecer a todos ustedes la presencia, que seguro que aquí hay gente que conoce bien la administración pública, funcionarios, exfuncionarios, pero también creo que aquí hay una representación de lo que llamamos la sociedad civil, ciudadanos. Y para mí esto es un privilegio porque yo hablo a foros académicos, hablo a foros políticos, esto poco, porque los políticos suelen nacer enseñados y son poco permeables al conocimiento. Y luego también, sobre todo, hablo a funcionarios, y funcionarios que se dice altos funcionarios, funcionarios directivos. En cuanto a hablar directamente a ciudadanos, pues esto es todo un privilegio. Efectivamente, este libro no se ha presentado. Yo lo suelo presentar a los libros, a mí no me gusta presentar los libros, pero tocaba Barcelona, porque yo soy de Barcelona. Y entonces, pero la situación política no era muy propicia, esto salió el libro justo después de Semana Santa y hasta ahora no se ha clarificado, y ahora que está clarificado pues tampoco quieren meterse en líos como los que planteo yo. Y en Madrid tampoco la situación, que es el otro sitio donde se suelen prestar los libros, porque la editorial es madrileña, tampoco era muy propicio. Con lo cual, curiosamente, la única presentación que habré hecho de este libro habré sido en Santander, con lo cual yo estoy totalmente encantado. Y yo me quedé muy preocupado, fíjense que el libro es apocalíptico, el colapso de la administración pública en España. Pero yo anuncio que si no se hace algo de una reforma profunda, esto se hunde en 3, 4, 5, 6 años las administraciones públicas de este país. Justo en Semana Santa, el Viernes Santo, publiqué un artículo que era exactamente lo mismo, la misma idea, en El País, en la Tribuna del País, que se llama El hundimiento de la administración pública. Bueno, ante este, digamos, visión apocalíptica que yo presento, ustedes pueden estar bien tranquilos porque hay dos elementos, digamos, que atenúan este diagnóstico. El primero, que soy el único especialista que lo digo. Es decir, no hay ningún otro especialista que sostenga que la administración pública en España en 4, 5, 6, 7, 8 años se vaya a hundir, sino que los especialistas coinciden que la administración pública va a morir, obviamente, pero con la lógica de la rana. Con la rana hirviendo, lentamente y sin darse cuenta, pero no de golpe como se cayeron las torres, digamos, en Nueva York. Por tanto, si soy el único que lo digo, seguro que estoy equivocado. Segundo, ustedes pueden estar tranquilos, pero efectivamente hablar del colapso de la administración pública no significa que vayan a colapsar todas las administraciones públicas. En concreto, las que van a colapsar son las grandes administraciones públicas. La AGE, Administración General del Estado, y las grandes comunidades autónomas, Cataluña, Madrid, Andalucía, etc. Entonces pueden estar tranquilos porque la administración local no va a colapsar, el gobierno local, los ayuntamientos, es quizá el nivel de administración pública que funciona mejor, tiene sus problemas, pero funciona mejor, es enormemente ágil, es bastante sostenible, hace auténticos milagros de gestión porque está pésimamente financiado, y luego las pequeñas comunidades autónomas, como es el caso de Cantabria, tampoco están en riesgo
de colapsar. Con lo cual, visto desde Cantabria, pues usted puede estar tranquilo porque puede colapsar todo, menos sus administraciones más próximas que les prestan sus servicios. Si uno vive en Madrid, o vive en Andalucía, o vive en Cataluña, yo estaría realmente asustado, ¿eh? Porque desgraciadamente no suelo equivocarme en los pronósticos. Quizás sea un intermedio entre un colapso bastante significativo y en la lógica de la rana que va muriendo sin darse cuenta con el agua hirviendo. Bueno, esto creo que fue una reflexión a partir de como ciudadano y como especialista me di cuenta que la calidad de la administración pública desde la pandemia es la peor que he conocido yo en 35 años. Investigando y trabajando, porque yo soy funcionario público, yo formo parte del sistema, o sea, es una universidad pública, y por tanto es una situación de decadencia, y es evidente que signos de colapso existen. Tenemos cuellos de botella móviles, ¿no? Colas, y una mala atención a los ciudadanos, que creo que es inédita en los 35 años que llevo trabajando en la administración pública. Yo recuerdo que cuando empecé en este oficio de ser profesor, llevo hace más de 30 años, contaba una asignatura para los funcionarios que se llama Servucción y Gestión Operativa de Servicios, que era que la administración pública prestaba unos servicios de forma muy fordista, de forma muy estandarizada, y no atendía aquellos elementos personalizados de los ciudadanos. Y luego la segunda parte, que era más de ingeniería industrial, era cómo evitar que se generaran colas. Yo recuerdo que los estudiantes pues, se creían que daba clases de sexología en vez de organización, porque hablaba de teoría colas, análisis de flujo e incremento de capacidades. Y los alumnos se echaban a reír todo el rato y yo decía, pero esto es muy aburrido. Y ellos entendían otra cosa. Bueno, pues ¿saben que hace 25 años dejé de impartir esta asignatura? Porque la administración pública ya estaba prestando buenos servicios a los ciudadanos. Hemos llegado a un nivel de atención de prestación de servicios a los ciudadanos antes de la COVID absolutamente magnífico. Impecable. Y de golpe con la COVID, todo esto pues se viene hacia abajo. ¿Por qué se viene hacia abajo? Pues por distintos motivos. Y el primer motivo, tendremos tiempo, ¿no? Con esta, porque esto es una conversación, con lo cual no quiero hacer un monólogo, voy a lanzar la primera idea. Digamos que aquí nos ha caído encima la demografía, sin darnos cuenta. Que fíjense que la demografía quizás es la cosa más fácil de poder prever qué sucede en el contexto demográfico. Primero, solo daré tres datos y luego seguimos con la conversación. No sé si los seniors de la sala recuerdan que hace 25 o 30 años España tenía 39 millones y medio de habitantes. Y estábamos en una situación incómoda que nunca llegamos a 40 millones de habitantes, que era casi como un hito que nos hacía ilusión conseguir. Pues bien, los demógrafos nos anunciaron que en el 2020 España llegaría a 40 millones de habitantes en 2020. Y eso nos quedó marcado. Y las administraciones públicas, de forma intuitiva, fueron dimensionándose para prestar servicios a 40 millones de habitantes. Y resulta que actualmente en España tenemos 49 millones de habitantes. 49. Y estábamos dimensionados. Claro que hemos contratado más profesores, más sanitarios, etcétera. Pero son como parches. Teníamos en la mente prestar servicios a 40 millones de habitantes. Obvio que esto se debe a la inmigración. La inmigración es conceptualmente inevitable y desordenada. Pero en España ha sido especialmente desordenada. Y cuando tienes una inmigración desordenada, obviamente que los inmigrantes son ciudadanos, son consumidores de servicios públicos, pero si la inmigración es muy desordenada, son más vulnerables y son todavía más consumidores de servicios públicos. Y eso estresa a la administración pública. Durante un tiempo es aquello del silencio clínico, que estás enfermo pero no manifiestas síntomas y de golpe, ¡pum!, te pones muy mal. Segundo elemento demográfico, que este es el más preocupante de todos, el envejecimiento de la población. Hay pronósticos internacionales que dicen que España en los próximos 15 años va a tener unos sobrecostes solo en gasto sanitario y en servicios sociales equivalente al 12% del Producto Interior Bruto. De lo que gastamos ahora en sanidad y servicios sociales, pues además, a más, que diría un catalán, pues resulta que 12% más. Esto es una cantidad descomunal. La actual
forma de prestación de servicios públicos y el actual gasto público y capacidad que tiene este país para prestar servicios públicos no puede asumir bajo ningún concepto esta presión brutal del envejecimiento de la población. Y esto ya se está notando, porque ya se está envejeciendo la población y evidentemente es más demandante de servicios sanitarios que conjugado con lo anterior. Y tercer dato, el envejecimiento de los empleados públicos. Porque si España está envejecida, los empleados públicos están todavía más envejecidos. En los próximos 10 años se va a jubilar el 50% de todos los empleados públicos en España. Llamo empleados públicos porque no todos son funcionarios. Son laborales, interinos, etc. El 50% es una barbaridad. En España hay 3,6 millones de empleados públicos en total. Se van a jubilar la mitad. Y para eso significa que tienes que hacer un relevo generacional espectacular, que es muy complejo, porque se te va a jubilar la gente que tiene una experiencia de 35, 40 años trabajando en la administración pública, que además no se van a jubilar cualquiera, se van a jubilar los que han creado la administración pública española moderna, los que han creado de cero las comunidades autónomas, porque no existían, la inventaron ellos, que tienen un dominio de las reglas formales e informales espectacular, porque ellos son los constituyentes de esta administración pública, se van a jubilar. Y se van a jubilar también los que han renovado, los intentos son muy antiguos, pero no tienen que ver como son ahora, como eran durante el tardofranquismo, los que han reinventado los intentos también se van a jubilar. Y claro, tenemos que atraer un talento joven, pero el 50%, eso es enorme. Estos tres vectores, solo estos tres vectores, fíjense que si confluyen y están mal gestionados, evidentemente, esto está en riesgo de colapsar. Luego veremos más argumentos, porque no quería demorarme mucho en las respuestas. Sí, te iba a preguntar ahora respecto a esos, si tuvieses que decir, esos cinco grandes problemas, ¿no?, de la administración, pero antes, al hilo de lo que comentas del factor demográfico, si la demografía y los datos son muy claros y predecir determinadas cosas, pues no da lugar a dudas, ¿no?, respecto a cómo va a envejecer la población, cómo va a evolucionar, que fallan esas previsiones para que la administración no esté preparada. Bueno, la administración pública, una de sus características es que, y es lógico, porque piensen que gestionar el bien común y el interés general es muy difícil, es enormemente difícil, y es reactiva. Lo que hace siempre es intentar tapar agujeros. Y no tiene una visión de prospectiva, que es muy normal, Sucede que actualmente hay algún autor, que es ahora gurú del management, Xavier Marcet, que dice que las organizaciones tienen que ser ambidiestras, ¿no? Con una mano gestionar de forma sólida el día a día y con la otra mano hacer análisis de prospectiva, delimitar escenarios de futuro, definir nuevas estrategias y a partir de aquí ser innovadores. Bueno, este segundo elemento ingrediente en la administración pública le falla mucho. Fíjense que la coyuntura política nunca ayuda, pero actualmente ayuda todavía más. Surgen situaciones sobrevenidas que nos distraen enormemente. Desde la crisis del 2008 estamos todos muy despistados en la administración pública, en la política. Primero para hacer frente a la crisis económica más espectacular que ha habido en los últimos tiempos, pero luego viene la COVID, etcétera. Y se van distrayendo unos y otros con estas cosas. Fíjense que España, el incremento de la población en los últimos 25 años ha sido del 22%, En Cataluña del 37% y en Madrid. Es brutal. En Cantabria del 11%. Ustedes todavía, es otro indicador, un incremento en 25 años del 11% de la población, digamos que es algo asumible. El 37% no sé si es muy asumible. En Cataluña había un eslogan que estaba todo muy contento, saben cómo son los catalanes, somos 6 millones y de golpe somos 8. Nada, casi nos hemos dado cuenta. Quitamos el eslogan y tenemos que subir 2 millones. Claro. Esto es muy difícil. La administración pública es excesivamente reactiva y no tiene capacidad de prospectiva. Es normal, porque tiene que hacer frente a una cantidad de problemas enormes, pero tendría que tener toda una parte más de observatorio, más de adelantarse. En el caso del relevo intergeneracional, evidentemente, fíjense, viene la crisis del 2008, la primera vez que se echan empleados públicos, y la primera vez que no solo se congelan salarios, sino que incluso se reducen salarios por primera vez en la historia, y entonces todo el mundo hubo una tasa de reposición cero durante 15 años, en el momento más crítico que era antes del relevo intergeneracional, y ahora todos nos pilla pues casi las cosas por sorpresa.
Carles, si tuvieras que decir esos cinco problemas graves que tiene la administración pública en España, ¿cuáles serían bajo tu punto de vista? La administración pública tiene muchísimos problemas, pero quizá el primero, destacadísimo, es una mala gestión de recursos humanos, una mala gestión de personal. Tenemos un sistema de función pública, un sistema de gestión de personal que es enormemente anticuado, obsoleto, pues, muy rígido, enormemente barroco, que es ingestionable. Y la administración pública está atada de pies y manos constantemente por este modelo de función pública, desde el EBE, por la Ley de Medidas de Función Pública, etcétera, que hace que no pueda responder de forma contingente, de forma flexible, a los distintos retos. Esto implica que los empleados públicos, funcionarios, etcétera, que son magníficos profesionales en su mayoría, prueba soy yo, ¿no? Creo que tengo valores públicos y aporto valor público, ¿no? Que somos magníficas personas, pero a nivel colectivo, como sucede en muchos ámbitos, actuamos con lógicas corporativas, nos instalamos en la zona de confort. Al final, trabajar en la administración pública no deja de ser un ámbito laboral bastante privilegiado. Para todos los empleados públicos, para una parte importante. Y maximizamos los privilegios y minimizamos las obligaciones. Y esto hace que los gestores de personal tengan un enorme problema para poder gestionar, que es el principal recurso, ¿eh? Al final son las personas, los profesionales, y más en la sociedad del conocimiento, los que tienen conocimiento. Y allí estás enormemente perdido. Y voy a poner un ejemplo en esto. Con la COVID, cuando tú tienes un elemento extraordinario, sobrevenido, sorprendente e inédito, la literatura dice, tú tienes que ser resiliente, palabra que odio enormemente, pero tienes que ser resiliente. La administración pública ha sido resiliente con la COVID, es decir, tenía un modelo de gestión X, bueno o malo, pero con la COVID lo tuvo que cambiar. ¿Fue capaz de cambiarlo o no? Por ejemplo, resiliencia pasiva, ley de contratos. Tenemos una ley de contratos que es enormemente garantista, de hecho nos la ha impuesto la Unión Europea por considerarnos presuntamente corruptos, entonces es muy, muy garantista, como si fuéramos griegos. Bueno, la ventaja es que sí, tiene garantías, pero que es enormemente lenta y es brutalmente burocrática. ¿Qué hicimos con la COVID? La dejamos en suspenso. Porque claro, teníamos que comprar en este zoco que era el mercado chino y que competíamos todos los países y con enorme rapidez porque la gente se nos moría por falta de mascarillas y respiradores. Y una vez acabó la COVID, volvimos al modelo anterior. Bueno, esto no es una resiliencia positiva, ¿eh? Tenía que ser resiliencia dinámica. Es decir, con lo que hemos aprendido de lo que hemos hecho mal, casos de corrupción, como el emergen, más lo que hemos hecho bien, resulta que hay elementos que hemos ido más rápido, si no había ningún problema, teníamos que haber hecho un nuevo modelo de contratación pública. Pero luego existen dos escenarios que son muy negativos. El primero es que no eres resiliente y con la administración de gestión de recursos humanos no fuimos resilientes. Es decir, teníamos un modelo de función pública enormemente garantista, cada uno tiene su puesto de trabajo, cada uno tiene sus funciones. Pero caramba, cuando viene la COVID, resulta que hay unos ámbitos públicos que se estresan, no solo sanidad, también el back office sanitario, servicios sociales, seguridad, fíjense, tramitación de expedientes de empleo, temas de ayudas a las empresas, ámbitos muy estresados. Y luego hay otros ámbitos que estaban en situación de holganza. A mí que no me digan, pero los que se dedicaban en el ayuntamiento a temas culturales, deportivos o organizar la fiesta patronal, yo creo que se pasaron 2 años sin trabajo, ¿no? Digo yo. Bueno, pues no fuimos capaces de hacer redimensionamiento de plantilla express y que unos efectivos que estaban en situación, digamos, de descanso, de relajo, fueran a ayudar y a contribuir al resto. Fíjense que incluso en el ámbito sanitario, es terrible, estaba totalmente colapsado, pero los cirujanos, que son la élite de la medicina, estaban mirando Netflix en su casa, porque se habían suspendido todas las operaciones, salvo las urgencias. Y digo yo, vale, tú eres la élite de la medicina, pero eres un cirujano, pero es un médico, ¿no? Tú no puedes ir a ayudar a los de cuidados intensivos y ayudar a los de emergencias, no fue posible.
¿No se atreve el gobierno a dejar de suspenso los derechos de los empleados públicos? Yo es que me gustaría, la relación de puesto de trabajo es el cemento armado. Aquí tienes, y claro, si no te, te asigna una cosa que no está en tu catálogo, creo que es que los catálogos cambian día a día, porque las necesidades de la administración pública ahora cambian día a día. Yo haría un catálogo de puesto de trabajo que dice, tú trabajarás donde hagas falta, porque es que eres servidor público. Y luego hay otra resiliencia, que es la resiliencia reactiva. Esa es la que ha sucedido en España y es tremenda. Teníamos un modelo de gestión que no era el más adecuado para atender la COVID. Lo cambiamos, fuimos resilientes y es más, aprendimos de él y optamos por un modelo totalmente distinto después de la pandemia. Pero ¿cuál es el problema? Que el modelo nuevo es peor que el anterior. Y eso es lo que ha sucedido, y eso fue la licencia de escribir el libro, con la atención ciudadana. Cuando vino la COVID, obviamente no pudimos atender a la ciudad de forma presencial. Nos dimos cuenta que España es un país muy digitalizado. España no, la administración pública española. Siempre pensamos que el sector público es un sector siempre decrépito y... No, no, la administración pública española es el país número 17 del mundo más digitalizado. Está más digitalizada la administración pública que la, el sector privado español, las empresas privadas. Y bueno, los empleados públicos se emocionaron. Porque vieron que esto en la administración digital funcionaba. Y luego con el teletrabajo. Llevábamos con pruebas piloto, con el teletrabajo, que nunca se hacía nada. Bueno, y tú andabas y era una sensación de orgullo. Y se decía, hemos avanzado más en administración digital y en teletrabajo en 2 meses que en 10 años. Y es cierto. Porque ciertamente trabajamos bien. Yo pasé de un día para otro dando clases en el entorno digital y lo hicimos espléndidamente bien. Pero claro, ya hay un primer error, que creo que es un error totalmente disculpable y que no cometeríamos si vuelve a suceder un confinamiento estricto. Que la administración pública cerró. Es decir, los ciudadanos en el confinamiento duro circulábamos por la calle porque teníamos que ir a comprar alimentos, íbamos a la farmacia, íbamos al estanco, bendita sea, porque yo soy fumador. Estaba abierto los servicios esenciales, pero el ayuntamiento de la administración pública estaba cerrado. No, evidentemente que no estoy diciendo que 3,6 millones tenían que andar por los transportes y contagiarse, pero que alguien estuviera en la puerta del ayuntamiento con la puerta abierta por atender, es que uno se sentía vulnerable. La administración pública, ¿qué pasa? ¿Que no es un servicio esencial? No existe simbólicamente. Bueno, esto es disculpable. Pero que, y obviamente la atención que hubo entonces fue atención digital, porque era la única que podía haber. Pero que fue preocupante, que creo que salió la bestia, no de forma deliberada, conservadora, que tiene la administración pública, y dijeron, ahí va, con la administración digital y el teletrabajo, lo que vamos a hacer es quitarnos de encima al ciudadano. Y es que el ciudadano es muy pesado, ¿no? Ya lo dice el chiste. Quien dice que ser funcionario público no es peligroso. En cualquier momento puede entrar un ciudadano por la puerta. Y cada ciudadano, que déjalo estar, ¿eh? Que da miedo. Y de forma, vamos a rechazar, no, el ciudadano a partir de ahora tiene que interaccionar conmigo digitalmente. Yo lo notaba personalmente. Quería hacer un trámite con la administración pública y dice, no, usted lo tiene que hacer digital. Ya, pero es que no me funciona digitalmente, yo lo quiero hacer presencial porque sé que entonces funciona. No, pero usted ya tiene el certificado, no sé qué, tiene las competencias. No, usted me está rechazando. Esta es la primera sensación. Pero luego lo que fue un auténtico disparate es lo que sucede después de la parte dura. Primero, atención digital prioritaria es un disparate porque el 40% de los ciudadanos españoles no tienen las competencias digitales para interaccionar con la administración pública. Entonces, tú no puedes establecer un canal prioritario donde dejas el 40% de la población, que por cierto es la más vulnerable y la que necesita más apoyo de la administración pública, fuera del sistema. Segundo elemento, luego se inventaron, que eso es perverso, lo de la cita previa. Que esto de la cita previa. Esto, Escriba tuvo que hacer una especie para decir que esto era ilegal, pero es que yo creo que era ilegal ya con el derecho anterior. Pues que esto es una barbaridad, la cita previa. ¿Por qué? Porque para conseguir cita previa lo tienes que hacer digitalmente. Y si no tienes las competencias digitales, no puedes conseguir cita previa. Ah, hay un teléfono. No, un teléfono jamás contestó ningún teléfono. O estaba desconectado, o yo qué sé qué le pasaba al teléfono. Y cuando alcanzabas al final tener cita previa, te pueden dar cita previa al cabo de 30 días.
porque resulta que lo habían dimensionado en función de el confort interno, en función del trabajo de la administración pública, no en función de las necesidades. Porque yo tengo un procedimiento administrativo que se tiene que resolver en 15 días y si no lo presento, pierdo y me das hora dentro de 30 días, ¿usted qué está haciendo? Este es yo creo que este es el principal problema, el tema de los recursos humanos, no ser flexibles, y el segundo problema es esta, que ha salido de forma espontánea, pero esta cultura reaccionaria que tiene la administración pública, que mediante la tecnología y el teletrabajo sobrevenido, porque yo no estoy en contra del teletrabajo y el trabajo híbrido, pero es que de golpe y porrazo algunas administraciones públicas decidieron que harían 3 días de teletrabajo a la semana. Y ahora la mayoría están haciendo 2 días de teletrabajo a la semana y solo 3 días presenciales. Eso de golpe y de forma poco reflexiva, y sin haber establecido sistemas potentes de control y unas nuevas dinámicas organizativas, al final, ¿quién recibe peor servicio o que recibe quien paga, digamos, el peor servicio? Son los ciudadanos. Esto sería el elemento más importante, pero para citarte, porque me has pedido 5. Bueno, 5. Si tú crees que son 2 los más graves, los dejamos en 2, ¿eh? Porque tenemos mucha materia. Si consideras que hay alguno realmente en el top 3, pues... Bueno, tenemos, digamos, un cierto caos organizativo, eso es cierto, de temas de estructura, de entidades, duplicidades, etcétera. Temas que podríamos decir procedimientos, burocracia, que esto es muy aburrido, la gente le aburre mucho, pero problemas de organización. Pero curiosamente eso está muy por debajo al primer elemento. Y luego tenemos una cuestión que la administración pública no suele dar mucha importancia, que es elementos de calidad institucional. Es decir, la administración pública ha llegado a prestar, de hecho todavía presta, magníficos servicios a los ciudadanos. Los ciudadanos no empatizan mucho con la administración pública. Entonces, ¿por qué no empatizan mucho? Porque la administración pública puede prestar buenos servicios como una máquina, por más que tenga estos fallos que antes he descrito, pero lo que le falla es que no es una administración pública sexy, sensual. No es atractiva para los ciudadanos. Y no es atractiva para los ciudadanos porque fíjense que para un ciudadano la administración pública es como una caja negra, sigue siendo una gran caja negra, donde ustedes solo ven inputs y outputs, entradas y salidas. Es decir, ustedes pagan unos impuestos, un porcentaje elevado, unos impuestos muy importantes, esto entra en la administración pública, ustedes eligen en las elecciones a quienes van a gobernar, bueno, a veces es complicado porque tienen un sistema representativo, resulta que el que ha ganado no es el que gobierna, sino es el que ha conseguido mejores alianzas, pero bueno, esto lo vemos, y luego vemos salidas, servicios públicos de una calidad alta, media o baja, servicios públicos. Pero, ¿cómo funciona la administración pública? Esto sigue siendo como una caja negra. Operamos todavía como sociedades secretas, por más que tengamos ley de transparencia. No somos realmente transparentes, no rendimos cuentas, no evaluamos políticas públicas, y eso hace que la sociedad pues, nos vea como sospecha. Si estos se ocultan por una cortina cuando gestionan, será porque todos son una banda de clientelares, que lo somos bastante, por cierto. Será que todos somos una banda de corruptos, que es excepcional, pero la gente sospecha que todos somos corruptos. Piensen que el 33% de la población cree que yo soy corrupto. El 33% que cree que todos los funcionarios son corruptos. Bueno, eso es un problema de falta de transparencia, es decir, transparencia, rendición de cuentas y evaluación de políticas públicas. Y otros elementos de referente institucional, es que en este país se mezcla mucho la política con la administración, cosa que es normal, la política gobierna la administración pública, la política le da energía a la administración pública, la política le da legitimidad democrática, esto no es un gobierno de tecnócratas, lo que tenemos en las democracias, es un gobierno de la sociedad mediante sus representantes, pero lo que sucede es que en este país no lo tenemos bien regulado y al final la política puede penetrar hasta temas enormemente técnicos y operativos de la administración pública que acaban politizándose. Y esto genera mucha vulnerabilidad en la administración pública, porque cuando cambia un gobierno, no es que cambien los que manden y sus políticas, sino es que cambian hasta elementos organizativos, hasta el conserje se siente afectado porque ha cambiado el gobierno, y eso no es absolutamente normal. Y esto es porque no tenemos, lo que dicen los técnicos, una dirección pública profesional. Piensen que aquí en España todos los directivos profesionales, los que son funcionarios, los subdirectores generales de una comunidad autónoma, etcétera, esto varía en función del organigrama, todos los que mandan técnicamente
todos son elegidos por libre designación, elegidos de forma absolutamente discrecional, libre, arbitraria, también cesados por los gobernantes políticos. Y cuando llegan unos, cesan a los otros y nombran a los suyos, y eso implica una politización interna de la administración pública, que eso es enormemente perverso porque genera falta de estabilidad, discontinuidad. Cuando entra en gobierno es como el efecto Penélope, lo que has tejido durante toda una noche, pues lo tejes por la mañana porque ya está, y vuelves, y ahí es el adanismo constante, ¿no? Y eso genera mucho, mucho, mucho desgaste en la administración pública. Todos los países de nuestro entorno, o sea, la única diferencia entre España y los países de nuestro entorno es que tienen más transparencia, más rendición de cuentas, más evaluación de políticas públicas, y todos tienen una regulación, digamos, que siempre se mezclará, pero separa la política de la administración pública. Y en España esto no lo tenemos. Hablamos de los recursos humanos en el centro, ¿no?, de esta diana, de este colapso, por así decirlo, y también está, lógicamente, unido al envejecimiento, ¿no? No tanto de la población, sino como a los profesionales de la administración. Si tienen un rol fundamental en el sistema, porque al final está la administración, son las personas, ¿se necesitan nuevos perfiles profesionales para hacer un cambio, para transformarlo? ¿Os necesitan nuevos modelos de selección, nuevos modelos de formación? ¿Dónde estaría la...? Sí, no, sin duda. Fíjense, cuando hablamos de relevo generacional, el primer problema ya lo he explicado antes, que vamos a perder el conocimiento. Y por más que la administración pública ahora está improvisando planes de transferencia del conocimiento, el conocimiento se va a perder. Porque el conocimiento más valioso que tenemos, yo desgraciadamente soy senior, que tenemos los seniors, es un conocimiento intuitivo. Yo resuelvo un problema y me dicen, ¿cómo lo has resuelto? Dice, no sé, magia, me ha salido así. Fíjense, este es el conocimiento que tenemos que transferir. Es un conocimiento, el conocimiento intuitivo no existe, ¿eh? Es el conocimiento experto, pero que se manifiesta de forma intuitiva. Pero ¿cómo creamos? Vamos a transferir un conocimiento que los que lo poseen no saben que lo poseen. Haría falta un ejército de psicólogos organizativos, tipo Mikel Gorriti, el País Vasco, que es muy famoso en mi ámbito, para que extrajera un conocimiento. Bueno, el conocimiento se va a perder. Y esto es una pérdida importante, aunque yo creo que la administración pública tiene que hacer un cambio tan profundo que es un reset, que quizá si se pierde el conocimiento de los que nos vamos, mejor. Porque cuidado, con una buena transferencia del conocimiento también lleva capturas, ¿eh? Una cultura administrativa que ya es anticuada. Fíjense que en el fondo hemos hecho mucho por reciclarnos, pero nosotros tenemos una concepción analógica de la administración pública. Y lo que tenemos que es apostar ya por la administración digital, no digital, sino digital 4.0, inteligencia artificial, etc. Eso lo son los jóvenes. Vale, como dice el friki, lo que es un reto, un problema, puede ser una oportunidad, una ventana de oportunidad. Y es que ahora podemos atraer un talento joven, jóvenes muy bien formados, jóvenes con valores públicos, jóvenes totalmente digitalizados, porque han nacido ya digitalmente, y estos son los que nos pueden renovar la administración pública. Pero ¿cómo va a hacer la administración pública para atraer el talento? Resulta que los jóvenes no quieren trabajar en la administración pública. Y no quieren trabajar en la administración pública no porque no tengan valores públicos, no porque no sepan que desde el primer día en la administración pública cobras justo el doble que en el sector privado, luego con la vida ya la cosa no es tan beneficiosa, pero de entrada cobras el doble que en el sector privado. No, los jóvenes no quieren entrar por los sistemas de selección, porque en España tenemos dos sistemas de selección solo. Uno, el track clásico tradicional, que es el meritocrático, que se basa en conocimientos, es decir, en memoria. Las famosas oposiciones memorísticas de cantar temas. Y el otro sistema que tenemos, que nadie quiere reconocer que tenemos en España, pero tenemos y está muy presente, especialmente en la administración subestatal, es el sistema de acceso digital, que no es 2.0, es a dedo. Tú conoces a alguien, esto funciona mucho en el sector público. No, en la AGE no, pero en las comunidades autónomas, especialmente en los centros, sigue funcionando. Bueno, estos dos sistemas a los jóvenes no les gusta. El clientelismo no les gusta, y especialmente lo que no les gusta es pasarse 2 años encerrados en su casa, en una actividad que es una inversión muy especulativa, muy injusta socialmente, porque qué familia puede pagar 2 años con preparador, academia, no sé qué, y luego simplemente para cantar temas, con lo cual... Y además fíjense que son un sistema selectivo donde las administraciones públicas tampoco lo saben hacer porque es enorme costoso en tiempo y en organización,
Y por eso ahora tenemos este problema tan espectacular con los interinos, porque la administración pública es especialista en hacerse trampas en el solitario. Tenemos sistemas muy rigurosos de acceso, pero como ni la administración pública los puede garantizar, entonces, pum, a dedo y para mañana, puede ser a dedo en lo positivo y a dedo en lo negativo. Son los interinos. Y ahora resulta que tenemos una bolsa de 1 millón de interinos, básicamente, obviamente, a la AGE no, porque la AGE no presta servicios, no está tensionada por la inmigración y el incremento de la población, la AGE. La AGE puede vivir muy tranquila, los comunidades autónomas y los ayuntamientos sí que sufren. Y entonces han tenido que hacer esto. Hay que cambiar de forma radical los sistemas selectivos. Esto genera mucha resistencia, ¿sí? Porque los grandes cuerpos del Estado, piensen que el estatus interno, es que los abogados del Estado tienen 450 temas. Y otros tienen 350, y entonces ya se miran unos por encima del hombre de los demás. Y hicimos una reforma de los temas para ver si acortábamos los temas, y de 450 bajamos a 440. Pero la tendencia era meter 550, porque salían muchos más temas. Bueno, esto es un poco difícil. Ya no hay candidatos, ¿eh?, en las plazas de élite de la administración pública. Hay una ausencia absoluta de candidatos. Tanto la administración pública no lo sabe hacer. Necesitamos reclutar, ¿saben? Ahora, lo que se tarda, desde que tú detectas que te hace falta un nuevo funcionario hasta que el funcionario está trabajando, 2 años. Si vas a velocidad de crucero, pero si tropiezas, que es un ámbito que siempre tropiezas, ahora son 4 años. ¿Cómo vamos a reponer estos que se nos jubilan? Es que el año pasado ya se nos jubiló una barbaridad de gente. Esto de los 10 años, 1 millón, eso empezó el año pasado, ¿eh? Ya estamos. No tenemos capacidad técnica con estos procedimientos para reponer el personal que se va jubilando. Ojo, que estamos hablando que la sanidad puede caer por falta de médicos de golpe. Y de golpe encontramos que ya no tenemos médicos. En Valencia está 2 años de colapsarse absolutamente. Y eso de tirar de médicos latinoamericanos es complicado. Es que hace falta previsión, porque el ministerio se dio cuenta que hacían falta médicos. Y el año pasado aprobó la creación de nuevas plazas de médicos. ¿Saben ustedes lo que se tarda desde que se decide que se crean nuevas plazas de médico hasta que tienes el médico ejerciendo? 15 años. 15. Es un proceso de formación muy lento, pero es que antes la universidad tiene que acreditar, no crean, ¿eh?, que estos que se han aprobado empezarán primero dentro de 4 o 5 años. Y luego, con lo cual tenemos que cambiar los sistemas de selección, que sean mucho más fluidos, que sean como el MIR, como la selectividad, rápidos, confortables para los candidatos, y que más que medir memoria, conocimientos, midan competencias, que es el perfil de futuro que va a hacer. Y uno dirá, bueno, pero es que no, yo no tengo en absoluto menosprecio a la memoria, ¿eh? La memoria es el primer auxiliar de la inteligencia. Fíjense que si yo no tuviera memoria no podría contestar absolutamente nada. Pero fiarlo toda la memoria creo que es enormemente injusto, ya muy poco actualizado para las competencias que hacen falta. Y eso lo tenemos que cambiar de forma. Y la Administración General del Estado, y muchos lo intentan cambiar, pero está tan capturado el sistema corporativamente que no hay forma de salir. Y es que esto nos está cayendo encima de una forma espectacular. Y si seguimos haciendo el sistema de posiciones clásicos, vamos a tardar mucho tiempo y la gente no se va a presentar. Bueno, siempre hay gente que se presenta, ¿eh? No, la AGE dice, es que hemos hecho una convocatoria de empleo público, se nos ha presentado 800.000. En puestos sencillos. Carteros, auxiliares administrativos, pero la élite de la administración pública no se presenta a nadie. Y los que se presentan no están preparados y los tienen que suspender. Con lo cual, tenemos que cambiar de forma urgente para hacer algo meritocrático. Eso sí es muy importante. Tenemos que hacer sistemas. Claro, los grandes cuerpos de funcionarios dicen, si quitamos lo de los sistemas memorísticos, esto va a ser literalmente un cachondeo y va a ser todo clientelismo. En Europa, casi todos los sistemas de función pública ya seleccionan por competencias y son enormemente meritocráticos. Fíjense, la Unión Europea, y con esto acabo, la Unión Europea tenía el sistema español, francés, de oposiciones clásicas, memorísticas, etcétera, como si fuera un cuerpo diplomático. No les gustó mucho el perfil y ahora lo han cambiado. Y ahora no tienes que aprender nada para entrar a la Unión Europea, saber nada. Haces un test de inteligencia, dicen que la inteligencia es el mejor predictor para ver si vas a ser un buen empleado, y luego te hacen un test de personalidad, no para ver si eres psicópata, que estaría bien, porque hay como un 2% de la población que es psicópata, y en la administración pública yo conozco bastantes,
y estaría bien que no accedieran, sino básicamente por si tienes capacidad de trabajo colaborativo, porque ahora el trabajo es multidisciplinar, por proyectos, etc. Y luego el resto ya es una prueba práctica, del tipo de que te mandan 100 emails de golpe y te dan un par de horas para que gestiones la información. Y luego hay un tribunal y te hace unas cuantas preguntas, a ver si has sido capaz de discriminar la información irrelevante de la relevante, has sabido interaccionar una información sobre un ítem con otro ítem que era jurídico, con otro que es económico, bueno, lo que es la vida real, lo que hace un funcionario de una cierta nivel. Y además hay que tener en cuenta que la administración pública del futuro, eso disgusta mucho a todo el mundo, va a ser una administración pública elitista. Yo contemplo una administración pública del futuro donde la gran mayoría son... Yo no soy de titulitis, pero titulados superiores, de alto nivel, porque va a apostar más por la inteligencia y menos por el músculo. Piensen que el músculo se va a automatizar, se va a gestionar mediante algoritmos, o bien si no se va a terciarizar, externalizar. Y este tipo de selección de este tipo de personal hay que hacerlo por competencias. Si hablamos de la digitalización, ya has mencionado, ¿no?, que la administración pública en España tiene un gran nivel, ¿no?, de digitalización, y hablamos de hacer una administración accesible y cercana al ciudadano, pero tenemos ese dato de que el 40% de los ciudadanos no tienen esas competencias, ¿no?, que se necesitan para dialogar, interactuar, hacer trámites. ¿Cómo podemos superar esa barrera? ¿Cómo puede ser la administración moderna y cercana al ciudadano si hay esas dificultades, ¿no?, ese déficit de competencias? No, la administración pública tiene que seguir digitalizándose porque la digitalización es ineludible y es el paso de entrada para introducir la inteligencia artificial. El hecho de que la administración española esté en la posición 17 del mundo está muy bien, y si avanzara todavía unas posiciones más, mucho mejor. Piense que la americana debe estar en la 50 y pico, ¿eh? Las que están por delante de España son los países pequeños del norte de Europa. España está bastante bien en este sentido. No, lo que pasa es que no hay que equivocarse. La atención ciudadana, no durante un periodo de transición, porque la gente mayor, no dominamos la tecnología, etc., sino de toda la vida, tiene que ser un sistema híbrido, digital, presencial. Así, ya de forma estructural. Es una cuestión transitoria, ¿no? Porque el ciudadano siempre va a necesitar un tipo de atención directa. Pero en la administración digital podemos ser buenos tecnológicamente, pero eso no quiere decir que seamos atractivos, empáticos y accesibles. Porque, claro, estará digitalizada, pero cuando haces un trámite digital con la administración pública, puedes tener todo, puedes ser un ingeniero informático y no consigues nada, porque no entiendes la terminología, porque está escrito en chino, con lo cual... Primero, tienes que hacer un lenguaje administrativo accesible y luego también tecnológicamente amable, porque no funciona, tiene incompatibilidades con navegadores, te genera mucha inseguridad la administración digital. Tiene que ser mucho más solvente, sólida, tiene que ser mucho más amable. Piensen que hay trámites, en mi caso, tuvimos que hacer la renovación de familia numerosa. Para una parte importante de la sociedad es importante el tema de familia numerosa, etc. Y bueno, en mi caso, yo soy especialista en administración pública. Y cierto que no soy nativo digital, pero algo sé de administración digital, me pongo a hacer los trámites. Tengo dos hijas que acaban de hacer las dos las maestrías y por tanto están totalmente digitalizadas. Y tengo además una esposa que es especialista en administración digital. Y subdirectora en el gobierno catalán. Los cuatro no fuimos capaces de hacer el trámite de la familia numerosa. Y mi esposa se lo tomó con una cuestión casi ya de honor y estuvo como 15 días peleándose con el sistema. Al final el sistema le dijo que sí, pero luego descubrimos al cabo de un año y medio que no, que el sistema nos lo dio ya por vergüenza torera, pero resulta que no había funcionado nada. Cuidado, cuando tú interacciones con el ciudadano, antes asegúrate que esto funcione, que esto sea amable, que esto sea seguro. Porque un ciudadano que hace un trámite administrativo y no le funciona, lo has perdido para siempre. Ya va a odiar la tecnología. De hecho, yo al principio también estaba en una situación que me sentía vulnerable y un poco tenía complejo de inferioridad. Pensaba que siempre yo era el que tenía que demostrar que tenía conocimientos. Ahora, cuando hago un trámite y no funciona con la administración pública, digo, lo que no funciona es la administración pública, no yo. Y les digo, ya está, no quiero trabajar con vosotros. Lo digo como proveedor, ¿eh?, cuando tienen que hacer un pago. Ya si veo que la cosa se complica y no sé qué y tal y cual, digo, no,
trabajo gratis. Eso quiere decir que ya no trabajo nunca más para ustedes. Estaba gratis, pero la siguiente ya no. No, porque no acaba de funcionar. Primero, amable. Y segundo, la presencialidad. Repito, siempre tendrá que estar presente. Tenemos que repensar un sistema que puede ser muy interesante, porque fíjense que la administración digital es una maravilla, O sea, yo para matricularme en la universidad, en la Complutense, yo estudié en la Complutense, sabía que estaba un día entero de cola, llegara a la hora que llegara. Ahora todo el mundo se matricula desde casa tranquilamente. Claro, algunos se matriculan a las 4 de la mañana y un poco perjudicados, y hacen filosofía, se matriculan de optativa en matemáticas avanzadas y luego tenemos problemas para que aprueben. Claro, es un problema de responsabilidad de los ciudadanos. Pero ahora todo es muy confortable. Yo estoy encantado con la administración digital. Pero tiene que haber una parte presencial siempre. Y creo que se pueden conseguir sinergias muy interesantes entre administración digital y administración presencial. Pero no solo para esta parte de la población del 40%, sino para toda la población. Alguna vez necesitamos ir a la administración de forma presencial y tener un contacto humano. Y, por cierto, el front office de la administración pública no puede ser los funcionarios más sencillos y además los más quemados y menos empáticos, sino tienen que ser justamente al revés. Porque si un ciudadano ahora va a la administración pública, suele tener algún problema complejo. Con lo cual tiene que interaccionar con una persona que tenga una visión holística y le sepa responder no solo empáticamente, sino resolver el problema, que eso es importante, pero además de forma empática. Y eso creo que ahora lo tienen muy interiorizado, ¿eh? Y todas las administraciones públicas se han dado cuenta del enorme disparate que cometieron y ahora todas están concienciadas en mejorar la atención ciudadana. Pero claro, otra cosa es que los cuellos de botella, ¿eso cómo lo haces? Antes, tú cuando te jubilabas, los trámites para la jubilación duraban un día. Ahora pueden durar 2 o 3 meses. Antes, cuando si tienes que tú cobrar el ingreso mínimo vital, pues no lo vas a cobrar en la vida, porque no hay forma de tramitarlo. Y el seguro de desempleo, antes se tramitaba en un día, ahora se puede demorar 1 mes y pico. Pero hay trámites muy críticos para los ciudadanos que faltan recursos, porque ya se está notando esta falta de planificación y esta falta de dimensionamiento de plantilla más o menos sensato. Y te sobran personal por una parte y te falta por otra y no hay forma de casar uno con otro. Cuando habría que casarlo, pero con este modelo tan rígido de personal no puedes hacerlo, porque yo mi perfil de puesto de trabajo es este. No, mire, es que usted tiene que estar... A mí me hubiera encantado la pandemia que alguien me hubiera llamado y me hubiera dicho, a ver, ¿usted qué hace? Pues mira, yo estoy dando clases, porque doy las clases igual. Y luego estoy escribiendo un libro sobre innovación. Y me dice, mira, el libro de innovación, ¿sabes qué? Puede esperar. Tú tramita 2 o 3 horas al día expedientes de empleo. Porque cualquier empleado público está cualificado en 2 o 3 horas de aprender el aplicativo y empezar a gestionar desde su casa expedientes de empleo. No, tuvimos un gobierno, gracias a la Unión Europea, con mucho dinero y enormemente dinámico para generar confort social ante la pandemia, pero este confort no llegó nunca a los ciudadanos por cuellos de botella de la administración pública, por falta de un buen dimensionamiento y, por lo tanto, de capacidad de atención al público, porque no solo el tema presencial o no, es que hay gente en los ámbitos críticos y si no están los DNIs y si no está la renovación de carnés de tráfico, estamos constantemente de, fíjense, cuello de botellas por todas partes, porque claro, estamos en este estrés demográfico que antes estaba relatando. Voy a hacerte una pregunta más y abro el turno de intervenciones del público, que si tienen alguna cuestión que plantearle a Carles, pues me gustaría también que fuese enriquecedor. Si tuvieses que poner en marcha 1 o 2 medidas urgentes para evitar ese colapso, que eres el único en España que predices, ¿qué harías? Primero, España lo que tiene que hacer es una reforma administrativa. España, desde que tenemos democracia, no ha hecho nunca ninguna reforma administrativa. La última reforma administrativa que se hizo en España fue durante el franquismo con los tecnócratas del Opus de López Rodó en los años 60. Han habido destellos. Hubo destellos con Almunia en 1988, con el ministro Almunia de Administración Pública. Hubo destellos con el EBEP y la Ley de Agencias, con Jordi Sevilla. Se abrió un momento de oportunidad con Escrivá. Y esto lo digo como un guiño, ya que estoy aquí auspiciado por el Colegio de Economistas, que fíjense que los únicos que se han interesado o han intentado reformar la Administración Pública son economistas. López Rodó, Almunia, Jordi Sevilla y ahora Escrivá. O sea que Escrivá lo hemos perdido,
porque han dado una magistratura todavía más importante. Y esto se lo tomaba en serio. El gran problema es que no se hace una reforma administrativa porque la administración pública está muy capturada. Ese es el gran problema de fondo. Porque, primero, los políticos quieren renovar constantemente las políticas de los servicios públicos, pero en cambio les da pereza renovar la administración pública como organización, como institución. ¿Por qué? Porque lo ven muy complicado. Es técnicamente muy complicado, ¿eh?, todo esto que estamos hablando. Y luego además le ven cero beneficio político, porque cualquier cambio genera resistencias. Y se te va a resistir 3.600.000, que con sus familias es una masa electoral absolutamente insoportable para poderla perder. Total, se inhiben con la reforma. Nadie impulsa una auténtica reforma. Claro, los políticos, aunque no lo parezca, son actores racionales, ¿eh? Intentan maximizar beneficios y minimizar costes y no se dan las cuentas nunca. Ya, pero es institucional. Es que si no, esto se nos cae. Segundo problema, los sindicatos. Los sindicatos en la administración pública, a lo mejor aquí voy a disgustar a alguien, no los sindicatos en la empresa privada, los sindicatos en la administración pública forman parte, más parte del problema que de la solución. Porque no luchan por derechos, luchan por privilegios. Y estos privilegios hacen insostenible económica y organizativamente la administración pública. Y los disparates que te piden son insostenibles y tienen mucha fuerza la administración pública. Y a la última vez, claro, porque yo curiosamente, es que el problema de la administración pública es que no hay patronal, no hay propietario ni directivos profesionales, son políticos o, por ejemplo, somos corporativos. Yo soy el gobierno de la universidad desde hace 18 años, porque soy vicerrector. Ahora en una semana o 15 días lo dejo, por tanto, estoy muy contento. Y, claro, yo negocio con mis compañeros que son los sindicalistas. Y esto no es normal, porque yo no soy especialista, yo no soy la patronal. Soy alguien que tengo la confianza del rector. Bueno, la última. Me piden que para el día del cumpleaños hay que darles fiesta. Claro, yo me quedo acaricontecido, porque les digo, yo es que los cumplo en agosto. Me asusté mucho, ¿eh? Dicen, no, te lo guardas. Me dijeron, ah, ya me quedé tranquilo. Ya tienen 14 días algunos, ¿eh?, de libre disposición aparte de las vacaciones. Ahora, uno más porque es el cumpleaños. No me fastidies. Oye, que cada hora que tú no trabajas, esto lo pagamos y los ciudadanos tienen peor atención al ciudadano. A ver, si aquí estuvieran los ciudadanos todos bien atendidos, pues aquí nos podrían permitir lujos asiáticos, pero es que no es el caso. Segundo, corporativamente, todos somos maravillosos, pero corporativamente nos cuesta salir de la zona de confort. Los abogados del Estado, los diplomáticos, fíjense, yo que proviendo del colectivo de catedráticos de universidad, ¿no? Mi universidad dice que los catedráticos somos inmortales porque no podemos pasar a mejor vida, hacemos lo que nos da la gana. Es una fauna muy complicada esta y para darles de comer aparte. En este panorama es muy difícil reformar. Y luego está la judicatura. Porque yo he vivido situaciones donde hemos convencido a los políticos para hacer una reforma, por ejemplo, gestión de recursos humanos, que es lo más complicado. Y lo convences. Hemos convencido a los sindicatos de las bondades de hacer esta reforma. Bueno, cuando tienes convencido a los políticos de los sindicatos, es que puedes, peligra tu salud, porque puedes tener hemorragias de satisfacción. Pues no, que no peligre, porque no vale la pena. Porque solo hace falta que a un empleado no le guste y hace un recurso al tribunal. Y el juez, fíjense que el juez no es neutral, el juez es arte y parte, porque el juez es un funcionario y del grupo más conservador, y siempre hace la misma reflexión. Si esto digo que sí, a lo mejor me lo aplican a mí, pues va a ser que no. Y siempre es que no, cualquier reforma. Con lo cual, salir del circuito de inhibición y miedo del político, más presión sindical, más presión corporativa, reaccionaria, obviamente, más la judicatura, es aquello de entre todas la matamos y ya sola se murió. Y claro, no somos capaces de salir de este circuito. Pero hay que ser valiente porque ahora, repito, nos jugamos la supervivencia. Por lo primero que tenemos que cambiar, superar estas resistencias. Generosidad política, eso es muy raro decirlo, pero es que se nos muere la administración pública, van a morir muchas cosas. Fíjense que un país que no tiene una administración pública potente y de tipo no tiene estado del bienestar, estamos en un modelo más anglosajón, en un modelo más de vías de desarrollo, en un modelo far west, es un modelo donde solo hay el mercado, echas de menos el Estado, ¿eh? En esta dicotomía, Estado-mercado, en la administración pública es el brazo armado del Estado. Los sindicatos y los empleados públicos tendríamos que ser más razonables y lo primero de todo es cambiar los sistemas de función pública.
y yo estoy tan desesperado, porque fíjese que eso es tan difícil cambiarlo, que propongo hacer un modelo que solo afecte a los nuevos. Vale, todos ya estamos acostumbrados al confort, a los días de asuntos propios, a las vacaciones, a horarios flexibles, a mil y un privilegio que tenemos. No lo vamos a quitar ahora, a mitad del partido. Cierto que es un partido que dura 40 años, ¿eh? De que uno entra hasta que uno acaba. No, vamos a hacerlo para los nuevos. Como en 10 años va a renovar el 50% de la plantilla, hagamos una nueva regulación donde los jóvenes, por cierto, no valoran los que los boomers valoramos y otras cosas que nosotros valoramos, ellos sí valoran. Y hagamos un modelo totalmente nuevo, moderno, para introducir la inteligencia artificial, para renovar y reformar la administración pública. Ese sería el primer elemento. El segundo elemento es que tenemos que ser más empáticos con la sociedad, más transparentes, más rendición de cuentas, conseguir esta complicidad con los ciudadanos, ponernos sexys, la administración pública. Y el tercero, que nos pasa olvidados, es introducir las tecnologías. Pero las tecnologías ya avanzadas, la inteligencia artificial, automatizar procesos, la gestión algorítmica, que eso nos puede incrementar de una forma espectacular la productividad. El modelo burocrático, esta burocracia que no nos gusta nada, bueno, pues esta burocracia que no nos gusta nada, pero que es necesaria en la administración pública. No, todos queremos ir contra la burocracia, pero antes lo comentaba. La burocracia, cuidado con la burocracia, que es como el colesterol. Si tú acabas con el colesterol de tu cuerpo, te mueres. Entonces, si acabas en la administración pública con la burocracia, la administración pública se muere, porque no hay seguridad jurídica. Lo que tienes que acabar es con la burocracia, con el colesterol malo. Y eso es muy complicado porque tienes que poner a dieta y aquí nos gusta mucho comer y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, eso es complicadísimo. Ahí, bueno, pues curiosamente, con la inteligencia artificial y con la gestión algorítmica puedes conseguir por vez un modelo burocrático eficaz y eficiente, que nunca lo ha sido. Porque es tan complicado que no paramos de cometer errores y no funciona bien el modelo burocrático. Pues con algoritmos funcionará bien. Y además sin burócratas. Eso tenemos que alentar para introducir estas tecnologías que pueden ser enormemente positivas en la administración pública, incluso para prevenir la corrupción, etcétera, y experiencias interesantes. Pero tenemos que introducir esta tecnología. Obviamente que esta tecnología tiene muchas externalidades negativas, pero también tiene elementos positivos. Pues vamos a incorporarlos. Pero claro, la tecnología por sí misma no soluciona nada. La administración pública tiene que apostar no por inteligencia tecnológica, sino por inteligencia institucional. ¿Qué eso quiere decir? Que antes de introducir la inteligencia artificial, tienes que cambiar los catálogos de servicios públicos, las políticas públicas, los modelos de gestión y luego introducir esta tecnología. Tener un buen enfoque estratégico. Y eso quiere decir que tenemos que saber hacer análisis de prospectiva, tener mayores capacidades analíticas. La administración pública tiene una cantidad brutal de información. Básicamente la administración pública es como Amazon o como Google, gestiona información. Tiene un big data y un little data espectacular y no lo sabemos gestionar. Tenemos que aprender a gestionarlo, primero porque sin esto no podremos introducir la inteligencia artificial y segundo porque sin este conocimiento y capacidad de analizar estos datos, hasta ahora las decisiones políticas que tomamos, que son políticas y seguirán siendo políticas, todas las tomamos yo como gestor. Curiosamente los cargos que he ocupado en la Generalitat de Cataluña y en mi universidad, son considerados como políticos. Por lo tanto, yo he ocupado cargos políticos. No me siento no me considero un político, pero he ocupado cargos políticos. Y llevo con esto 22 años, ¿sí?, con cargos políticos de alta intensidad. Dentro de general tampoco es mucha alta intensidad, pero por decir algo. Siempre he tomado las decisiones de forma intuitiva, sin datos, sin evidencias empíricas. Bueno, pues estos datos están. Estos datos tienen que saber aflorar y están bien ordenados. Tiene que haber analistas de datos. La decisión, repito, continúa siendo política, pero más científica y con mayores evidencias empíricas. Y ese es el gran transformación. Es decir, cuando digo yo tres ejes, primero, calidad institucional, también tiene que ver eso, dirección pública profesional y no mezclar. Segundo, temas organizativos, que el tema estrella de recursos humanos. Y tercero, mayor inteligencia institucional. Esas son las tres estrategias. Bien, pues no sé si alguien del público quiere plantear a Carles alguna pregunta. O Fernando, tú mismo también a lo mejor tenías, sí. Yo le voy a decir cosas que usted no sabe.
Yo soy laborólogo de carrera y gerontólogo de especialidad. Mire, la persona humana puede durar 140 años. Ya tenemos una francesa que murió a los 122 y una de Georgia que ha muerto a los 132. Hoy día en España están trabajando muchos con 90 y pico años. O sea que eso, ese asustarse porque los mayores van a trabajar. Mire, yo cuando me jubilé no, era laborólogo, pero no era gerontólogo. Y escribí un folleto que era jubilado no significa retirado. Después lo que he estudiado, toda la gerontología que he estudiado, nada. O sea que eso que dicen que ustedes y muchos, es que los viejos van a asustar, van a trabajar. Y ya están trabajando ya muchos en España con 90 y pico años, ¿eh? Comprobado por mí, ¿eh? 90 y pico años trabajando. O sea que ese miedo que tienen de que los viejos, la vejez y tal, el problema demográfico, eso es absolutamente erróneo. Lo que pasa es que en España no se aprovecha ni el talento de las mujeres ni el talento de los viejos, pero se aprovechará. Vamos a ver si somos capaces de impulsar, sé que cuesta mucho, como usted piensa, que sí, cuesta mucho, pero la cosa es, nada de los viejos pueden contribuir y van a contribuir a la sociedad. No se acaba con la jubilación, sino que simplemente se cambia. Sí, no, estoy de acuerdo. Y claro, dice, pues usted ha hecho una mirada como muy, muy cortoplacista y acaba de, digamos, denunciar a la administración pública porque siempre reactiva. Y es que este libro habla del colapso, entonces también es un libro de luces cortas. Pero hace como 7 u 8 años, no me acuerdo, escribió un libro de prospectiva y hablaba de estos temas que usted hace referencia, que estoy de acuerdo. Y se llama La Administración Pública del Futuro, Horizonte 2050. Cuando lo escribí, el horizonte era 35 años vista, pronto, a muy largo plazo. Siempre cuento la anécdota que hay una web, que espero que no consulten porque tiene un aroma muy luctuoso, donde tú pones tu fecha de nacimiento y tu lugar de nacimiento y te predice el día que estadísticamente te vas a morir. Yo cometí el error de meter los datos y me salió que me moriría un 23 de febrero, y es mala suerte. Es que yo con mi edad y tal me acuerdo perfectamente el 23 de febrero, tejero, etcétera, del 2047. Por eso puse Horizonte 2050, porque jamás tendré que rendir cuentas de esta publicación. Y entraban este tipo de detalles. Primero, fíjense, digo, el tema demográfico. Si queremos dimensionar la administración pública para los 49 millones, no lo hagamos. Sabemos que dentro de 15 años seremos 55 millones. ¿Eh? Por lo tanto, ya tenemos que dimensionar a partir de hoy para atender a una población de 55 millones de habitantes, porque los demógrafos ya han anunciado que incrementará la población unos 4 millones y medio, que yo creo que serán un poco más, por lo tanto, más o menos 55 o 56 millones. ¿No? Porque parece que 15 años sea poco, ¿eh? Pero si no te preparas a partir de hoy, en 15 años resulta que ya tienes 3 o 4 millones o 5 más de lo que tenías previsto. Y cierto, todo eso de la gente mayor, evidentemente, claro que va a ser una fuerza laboral, pero nosotros tenemos que ver ahora el problema es a corto plazo. Corto plazo, la situación es que sí que hay algunos que trabajan, pero otros no, y es que no te dejan trabajar, porque el sistema no te deja trabajar, no tiene incentivos para que vayamos trabajando, y hay algo que es, de momento, aunque la gran revolución que habrá en el futuro no va a ser solo la tecnológica de la inteligencia artificial, sino será la biomedicina, donde vamos a ver cambios espectaculares en longevidad, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy está totalmente estudiado que a partir de los 60 años los costes sanitarios de un ciudadano en relación a uno medio incrementan en tal porcentaje, a partir de los 70 la cosa se va disparando, a partir de los 80 la cosa se dispara mucho, como efectivamente la gente no se muere nunca, a partir de los 90 la cosa se dispara todavía más, y el último año de vida, sea lo que sea, la edad que tenga, se dispara de una forma espectacular. Bueno, todo eso implica un sobrecoste del 12% del Producto Interior Bruto, más ayuda social. Fíjense que las familias han cambiado. Ya la familia tradicional, lo leía en El País, es menos del 50%. Con lo tanto, son arquitecturas familiares variables.
Bueno, todo eso tensiona mucho los servicios sociales. Bueno, estos son retos, digamos, en tu visión, serían retos a corto plazo, estoy hablando de retos dentro de 10 o 15 años, no retos de dentro de 40 años, donde efectivamente todo eso va a cambiar mucho. Y además, efectivamente, a ver, los adultos mayores, a mí la tercera edad no me gusta, me gusta la etiqueta que utiliza en América Latina, que somos adultos mayores, pues, porque claro, hoy soy adulto y dentro de 10 años seré adulto mayor, y eso me resulta más confortable que ser la tercera edad. Entonces, primero vamos a generar muchos puestos de trabajo, se va a generar una economía del cuidado, pero también nosotros efectivamente podemos ser productivos. Y la longevidad, sí, es que esto parece ciencia ficción, pero los estudios científicos así lo anuncian. Lo que sí sabemos todos es que ahora vivimos hasta los 80 y pico años, y bien, pero se nota que el cuerpo parcialmente estaba programado para vivir menos, ¿eh? Porque a partir de los 40 ya te empezó a doler algo, a partir de los 50, a partir de los 60 si no te duele algo es que estás muerto. Bueno, ese tipo de cosas, se nota que hay como un desajuste, ¿no?, entre una cosa y otra, y todo eso se va a ajustar y va a ser una gran revolución, pero eso ya es mucho ciencia ficción, pero que me preocupa mucho de cara al futuro. Y es cierto lo que dice usted. Bueno, Carlos, muchas gracias por la exposición. Gracias. La verdad que quienes también tenemos una trayectoria, pues claro, son absolutamente coincidentes con lo que cuentas. El problema son las soluciones. Yo soy de tecnología, empresario. Cuando veo la administración, uno se presenta que quién paga esta romería. Porque al final, ciudadanos, con nuestros impuestos, empresarios y trabajadores. O sea, cuando tú percibes algo que no funciona, y hay muchos aspectos, ¿eh?, y ahí lo vas exponiendo uno tras otro, me has ido comiendo las preguntas, aunque he leído el libro, ¿eh? Entonces, yo creo que nuestra sociedad está en cambio. No solamente es el sector público. Es que ahora mismo encontrar profesionales, gente que quiera trabajar, tenemos una visión absolutamente diferente. Las generaciones han cambiado. La gente se quiere jubilar. O sea, ves la tele y todo el mundo dice, no, ¿qué coño voy a prolongar yo la vida laboral? Yo me quiero jubilar. O sea, porque aquí todo el mundo percibe que este es un país rico y que vamos a vivir de la riqueza. O sea, tenemos la concepción de que esto lo va a aguantar todo. Entonces, cuando tú cuentas esto, alguien dice, ya, esto ha durado siempre. Es el maleficio. Y además estoy en el sector tecnológico. Entonces, bueno, cuando tú hablas de las matrículas online, bueno, yo alguna historia tengo sobre eso. Y hablas de los datos. Los datos hay que depurarlos. O sea, tenemos mucha información, muchos datos, pero los datos, si no somos capaces de normalizarlos, y no es sencillo, no. O sea, las ontologías, coges dos hospitales y a las mismas cosas lo llaman de manera distinta, cuando pretendes hacer cosas comunes, te sorprendes. Sí. Y desde luego, lo que sí es cierto es que hay otros mecanismos. Y hay otro aspecto que has comentado, que algún amigo que tenemos, no sé si estará por aquí, que lo había invitado, que habla de los sistemas horribles que el sector público proporciona. O sea, cuando tú tienes un teléfono móvil, que cualquier persona con discapacidad visual es capaz de utilizarlo porque está previsto para esto, y ves las soluciones que el sector público proporciona, y se te cae el alma a los pies, lo que estabas contando antes. Y sin embargo, tú te vas a cualquier sistema, digamos del sector restauración, y puedes mostrarte tu café directamente, una pantalla enorme, sabes lo que tiene. Es decir, que hay mucho por hacer. Lo que pasa es que el panorama es bastante complejo y, en cierta manera, uno sale sobrecogido de aquí, supongo, porque no tiene buena solución, ¿eh? O sea, la ley de función pública es la que es, la conocemos, y realmente quien está dentro se percibe como privilegiado y se utiliza. No es fácil, y estoy de acuerdo que ahora reto, lo que pasa es que esto es como muy técnico, y la gente piensa que la administración pública del futuro estará lleno de ingenieros informáticos, de ingenieros de datos, etcétera. Yo creo que tienen que ser gestores de información, la profesión dominante del futuro. Porque el gran reto que tiene la administración pública es lo que se llama incrementar las capacidades institucionales de gobernanza de datos. Son los datos, la depuración de los datos. Lo que tú hacías referencia fue un drama con la COVID. No se sabían los contagiados. No se sabían los que estaban en cuidados intensivos, no se sabían los muertos, no se sabía nada, porque cada uno lo contaba a su manera, cada uno tenía un Excel, sí, digital, pero este Excel digital no sirve para nada, porque lo has hecho tú en base a tu criterio, en tus funciones, que no es comparable con otros.
canales de información. Y ahí tenemos un trabajo brutal, porque muchas veces no tenemos buena información, no podemos alimentar los algoritmos y no podemos utilizar la inteligencia artificial. Y esto va a ser picar mucha piedra a la administración pública, donde no tenemos una cultura del dato. Y sobre lo otro, sí, claro, es que estamos en el contexto europeo, el primero que has dicho, ¿no? El contexto europeo es, me llama la atención, 5, 25, 50. Europa, en el sentido amplio, somos el 5% de la población mundial. Somos cuatro gatos, somos insignificantes. Pero eso sí, generamos el 25% de la riqueza mundial. Somos enormemente productivos. Pero ahora viene el dato espectacular. Gastamos el 50% del bienestar mundial. En todo lo que se gasta en educación, en sanidad, en deportes, en cultura, lo gastamos los europeos. Que somos el 5% y vivimos muy bien, pero generamos el 25% de la riqueza. Aquí hay un gap que es insostenible. Está en duda el modelo de estado de bienestar. Y aquí en España, evidentemente, entramos tardía, de forma tardía en estado de bienestar y de forma precaria, con lo cual cualquier incidencia, si los alemanes, que están ya muy resfriados, fíjense que los servicios públicos alemanes, después de tanto recorte y tanta austeridad, están hechos un desastre y los trenes no hay ni uno que sea puntual. Y esto, España es una maravilla. Los servicios públicos alemanes ahora son un desastre. Bueno, es por una falta de planificación, también una falta de recursos económicos, porque la sociedad efectivamente se ha acostumbrado a unos estándares de calidad que son muy difíciles. Y hay cambios sociológicos que son interesantísimos. Por ejemplo, eso que hablamos de relevo intergeneracional. Los que ya somos mayores, me quedan 9 años para jubilarme, pero ya tengo 61. Los que somos mayores ya estamos cansados, desgastados de intentar reformar la administración pública y queremos ceder el testigo a los jóvenes. Pero vamos a tener jóvenes eso, enormemente, digamos, ambiciosos, con mucha energía, muy bien capacitados, totalmente digitalizados, etc. Bueno, yo que estoy con jóvenes porque estoy en la universidad no lo tengo tan claro, ¿eh? O sea, tengo claro que son, están bien formados, que tienen valores públicos y que están totalmente digitalizados, pero tienen una mentalidad que nada tiene que ver con la nuestra. Los boomers, nosotros vivíamos para trabajar. Ellos trabajan para vivir. Son mucho más inteligentes, cuando mucho más acomodados. Vivir, trabajar para vivir, está muy bien como filosofía de vida. Pero compites con los coreanos que viven para trabajar elevado de forma exponencial. Con estos compites o con los chinos. Vale, primer problema. Segundo problema, son enormemente listos los jóvenes ahora. Y cuando entren, van a decir, ah, tú que eres un tipo preparado y referente y tal, y no has conseguido reformar la administración pública en 40 años, ¿te crees que yo lo voy a hacer? Ya no se van a meter. Porque son muy instrumentales, son muy, muy prácticos, son muy inteligentes. No son utópicos en este sentido. Ah, si vosotros no lo habéis conseguido, anda que yo lo voy a conseguir. Pues ya no me meto mano sobre mano. Trabajo, hago mis horas, trabajo muy bien, pero luego desaparezco. Sí, está cambiando la sociología de este país, propia de un país rico, que es falsamente rico. Somos ricos muy recientes. Y eso todavía nos genera un problema de madurez. Creo que los alemanes, como son ricos más antiguos, creo que son más maduros ya en sus reflexiones que nosotros, que somos ricos jóvenes. O recientemente ricos, y todavía no hemos... Cuando ya se ha acabado esto, estamos en otro escenario. Que no quiere decir que tenga que ser peor, ¿eh? Podemos reinventarlo, hay muchas posibilidades. Como antes decía la anterior intervención, es que todo esto va a ser un cambio muy disruptivo, y si sabemos jugar, tenemos... Y la administración pública tiene que jugar en eso. La administración pública, si es proactiva... La economía sigue su ciclo, pero la economía puede seguir un ciclo u otro si la administración pública antes se posiciona un poco. Fíjense que las administraciones públicas, que ahora las vemos tan debilitadas, los indicadores objetivos son monstruosos. O sea, en España, la administración pública, en tiempos antes de la COVID, maneja el 41% del PIB de este país. Ahora debe estar manejando, porque todavía con fondos europeos estamos en post-COVID, quizá el 47% del PIB. Gestionamos el 50% de la economía española. Tenemos 3,6 millones de empleados públicos, una fuerza de trabajo descomunal. Contratamos al sector privado por valor del 20% del PIB. Tenemos una parte del sector privado que nos está bailando lo que nosotros dictamos.
somos 20.000 organizaciones distintas. Administraciones autonómicas, Estado, ayuntamientos, organismos autónomos, consorcios, fundaciones, agencias. Algo descomunal. Todo eso sí se puede venir abajo, pero sigue siendo todo esto muy potente. Y tienen capacidad de transformar. Y evidentemente el entorno no lo puedes manipular, pero si hay alguna organización que tiene capacidad para manipular parcialmente el entorno, todavía es el Estado y la administración pública, porque es enormemente potente todavía. Cuando el cambio tecnológico será de una forma u otra, en función de cómo se posicione previamente la administración pública. El cambio no sé qué, y claro, para eso hace falta mucha visión de perspectiva y mucho análisis para que ahora, cuando tomes decisiones que parecen que son convenientes para resolver un pequeño problema de ahora, resulta que vas en contra de una estrategia de futuro que no la tienes clara porque no la has pensado. Hay que tener una mayor visión estratégica. Luego, con el tema tecnológico, tú tienes toda la razón. No, bueno. Sí. Venga, vale. A ver, gracias por la exposición. Gracias. Bueno, todos conocemos a la administración pública, las administraciones públicas de un modo u otro, porque todos hemos trabajado, hemos necesitado, etcétera. Todos tenemos amigos, por lo menos, o conocidos que trabajan aquí o trabajan allí, que son funcionarios, que te cuentan cosas, etcétera, etcétera. Yo también desde el sector de la empresa privada, de una manera intensa, pues conoces las distintas administraciones, cómo funcionan, algunas muy digitalizadas y muy bien. No sé, desde mi punto de vista personal, la agencia tributaria, la seguridad social, por ejemplo. Bueno, eso es... Bueno, muchos, voy a hablar por mí, claro, tenemos nuestro criterio claro a lo mejor de cuál es el problema principal. Yo creo tenerlo. El problema principal de la administración en general es su falta de transparencia y la otra cara de la moneda, la falta de rendición de cuentas. Porque si eso cambiara radicalmente, sería el primer paso para cambiar necesariamente muchas cosas, a mejor, poco a poco, o en unos campos más deprisa, en otros más despacio. La administración pública, en mi opinión, debería ser mucho más fácil entrar, pero también salir. Es que yo quiero dejar aparte el área sanitaria. Creo que ahí el juego es distinto, es mucho más vocacional a lo largo del tiempo. Y es no sé, es como más duro, creo que es un poco diferente. Yo sé que en la Universidad de Cantabria hay profesores que trabajan mucho, que publican mucho, y los hay que desde que el día que empezaron no publicaron nunca nada. Y eso no les afecta en nada, ni en su sueldo, etcétera, etcétera. Ni tienen peligro de ningún tipo de... Hay juzgados donde hay funcionarios que trabajan mucho y funcionarios que trabajan poquísimo. Y el juez lo sabe. Y no hay juez que diga nada. Un funcionario, para, si no recuerdo mal, para dejar de ser funcionario, tiene que o morirse, o dimitir, o haber intentado matar a su jefe y acertar. Porque si falla, a lo mejor, efectivamente, un juez dijo que atravesaba una etapa y tal. En fin, esto es lo que yo quería decir. Con todo lo que implica, que es tremendo. O sea, me parece muy buena idea esa, la del sistema dual para los nuevos, porque el otro es muy complicado. Gracias. Sí, eso nunca es muy grato hablarlo. Agradezco, Beatriz, que no has hablado de las partes, digamos, más delicadas de mi libro, porque aquí no hemos hablado nada de análisis políticamente incorrecto, pero en el libro entro como cosas que tú dices tú, la dedicación de los empleados públicos, hablo de que han cambiado, después que todos están empoderados, que con tanto empoderamiento es inmanejable. Y lo hablo desde la perspectiva, yo como directivo público, a los empleados simplemente me ha costado siempre mucho manejarlos para que rindan. Y ahora es absolutamente inmanejable. Desde un punto de vista estrictamente técnico, para intentar ser neutrales, cualquier sistema biológico, y de ahí viene el análisis de la teoría general de sistemas, etcétera, tiene entradas y salidas, ¿no? Y se retroalimenta y se va adaptando al entorno. Un sistema que solo tiene entrada y no tiene salida,
Imagínate que tu cuerpo solo tuviera entrada y no tuviera salida. Esto sería un desastre. Pues esto es la administración pública. Con lo cual, no digo que haya que echar a un volumen importante de empleados públicos, pero el hecho es simbólico. El hecho de que alguien, cuando ya quiere la condición de permanente en la administración pública, sea funcionario laboral, haga lo que haga, sabe que es absolutamente, está blindado. Esto es una situación muy, muy irregular, porque claro, que de 3,6 millones de empleados públicos todos se porten bien, estadísticamente debe haber un 2 o un 3% que se porta mal y que hay que echarlos, ¿no? Y claro, el hecho de que esto no suceda, que es excepcional, luego hace que muchos estén en la zona de confort y, mire, cualquier sistema, también una empresa privada, es igual que la administración pública, tienes con un 20% que se deja la piel, que está muy concienciado, vocacional, y que gracias a ellos todo funciona. Tienes como un 60% que, bien, hace. Como dicen los jóvenes, hace, cumple, pero sin más. Y luego tienes un 20% que trabaja poco. Bueno, en la administración pública, este 20% que trabaja poco no tiene forma. En la empresa privada o en la administración pública, en cualquier sitio. No, en la empresa privada lo que sucede es que este 20% disimulan, aportan algo o bien los echan. Pero la administración pública cristaliza. Cristaliza y luego esto genera mucha desmotivación en el resto. Y ahora post-COVID y además todos muy mayores, el problema es que es otro ingrediente de colapso. Lo que pasa es que esto es una cosa muy interna. Este 20%, que es lo que te salva el sistema, está bajando al 10%. Porque la gente cada vez está más quemada, está más cansada, etc. Y este 20% está subiendo al 30%, al 40%. Y esto también se hunde. Y mire, les voy a poner un ejemplo. Yo como directivo público, porque he sido esto, directivo público. Tengo un empleado que no pega ni golpe y es conflictivo. Pero no es porque sea funcional, es que eso estadísticamente sucede en todas partes. Lo que pasa es que la administración pública no tiene instrumentos. Entonces voy ahí porque yo creo que un buen jefe forma parte de ser líder, intentar motivarlo. Y algunas veces he conseguido motivarlo porque, curiosamente, jamás había hablado con un jefe en toda su vida laboral. Y el hecho de charlar y tal, es que yo me preocupaba, pues eso lo anima y de golpe lo salvo. Pero claro, muchas veces no. Porque una cosa es gestión de recursos humanos, otra es gestión de milagros. Esto es otro negociado. Milagros uno no puede hacer. Y entonces yo... Pero claro, le tengo que afear que no haga nada. Porque si no digo nada, es que los que sí trabajan se enfadan porque no le estoy diciendo nada. Y entonces lo presiono para que trabaje y entonces, eso me ha sucedido siempre, me dice, oye, me estás estresando, me voy a pedir la baja. Y yo pensaba que no decía, pues pídetela. Y así dejas de tocar las narices aquí y de molestar. Pues ¿sabéis lo que ha cambiado ahora? De que cuando yo presiono a alguien para que trabaje y me dice que pide la baja, a mí me tiemblan las piernas. Porque se pide la baja porque yo lo he estresado. Hay otro que aprovecha la coyuntura y también se pide la baja, tengo una denuncia por acoso laboral y estoy muerto. Y ahora la dinámica es la siguiente. Se empiezan a escuchar rumores, somos muy de rumores en todas partes, ¿eh?, de que hay un líder, un jefe, que tiene tics autoritarios. Luego empieza a haber una baja laboral, otra baja laboral, denuncia, y curiosamente a este se lo echa. No de la administración pública, porque no lo puedes echar, pero se lo echas de su puesto directivo, cuando no ha hecho nada, absolutamente nada malo, pero es su... hay acoso laboral y hay que denunciarlo y evidentemente es absolutamente inaceptable. Pero ahora hay muchas dinámicas de empoderamiento que sencillamente están haciendo que la gestión pública sea absolutamente insuperable. Esto también está sucediendo en las empresas, ¿eh? Pero la administración pública, cualquier disfunción social, es lógico, estamos cambiando de sensibilidad y hacemos la lógica pendular. Y antes de encontrar el equilibrio, extremamos un poco la situación. Pero eso en la administración pública llega a situaciones absolutamente demenciales y absolutamente insostenibles. Y ahora es el momento que estamos viendo a nivel interno sociológico. Bueno, tenemos que dar por finalizada la jornada. Espero que el debate haya sido interesante y que tengamos otra mirada, ¿no?, hacia la administración. Carles, muchísimas gracias por
por tu exposición y por compartir tus reflexiones y pronósticos e ideas y sobre todo esas soluciones, ¿no? Que siempre a veces ponemos el foco en los problemas, pero necesitamos soluciones y visiones constructivas. Fernando, muchísimas gracias. Gracias también al Ateneo y a todo el personal del Ateneo por acogernos. Lo dicho, que pasen una buena tarde. Gracias.